Hola, buenas noches. Aquí estamos ya con las 9 de la noche en Holanda, en La Haya. Y buenos días y buenas tardes, donde quiera que estemos, de donde quiera que nos estemos conectando. Pues hoy es un programa más sobre el tema, sobre el programa Experiencias Empresariales. El programa principal es Experiencias Empresariales. Sin embargo, dentro de Experiencias Empresariales, como pudieron ver un poco en la biografía mínima de Rossi, están muchos temas. La semana pasada, hasta la semana pasada, hemos hablado sobre lo que es mentoría empresarial, desarrollo empresarial desde RI Consultancy, y dentro de RI Consultancy tenemos también otro tipo de trabajo que hemos hecho durante todo estos años de desarrollo de RI Consultancy, o sea, Rossi. Y entre estos proyectos, o entre este desarrollo, tenemos a MEBIF. MEBIF es una fundación. Es una fundación que se creó exactamente el 20 de junio del 2015. A este tiempo tenemos 6 años. Hemos tenido 6 años de desarrollo completo de MEBIF, y MEBIF se inició en base a una, vamos a decir, no le podemos decir es una necesidad, o sea, fue una necesidad, sino que, o sea, mi visión fue, vamos a decirle como necesidad, ¿no? ¿Qué pasó o qué está pasando en Holanda o en Europa? Porque según la experiencia que yo tuve durante todos los años de trabajo en los diferentes países de Europa, en Alemania, en el Reino Unido y aquí en Holanda, en todas las organizaciones que he venido haciendo algún trabajo de desarrollo administrativo organizacional, para mí era como bastante limitado el ver, no tanto limitado, sino que ver que era muy poca la gente, pero poquísima la gente con la que yo trabajé dentro de estas organizaciones de habla hispana. O sea, más que todo, no tanto de habla hispana, sino de latinoamericanos. Y me parecía a mí muy raro de que no había más personas en estas organizaciones, perdón, haciendo algún trabajo administrativo, haciendo algún trabajo de desarrollo o cualquier otro tipo, porque en las organizaciones tan grandes como la de las Naciones Unidas o las empresas de petróleo en las que yo pasé, empresas de electricidad, pues es un campo inmenso de desarrollo para cualquier persona que desee desarrollarse dentro de esta organización, de las organizaciones. Sin embargo, en ese tiempo no hubo en absoluto, o sea, mi experiencia fue, no había nadie de habla hispana o de latinoamericanos que fuesen compañeros míos, por ejemplo, o que trabajaran en otro departamento dentro de las grandes organizaciones. Entonces, eso me pareció a mí muy, pero muy, siempre me preguntaba, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es el motivo que no hay más gente de Latinoamérica si en Europa hay muchísima gente de Latinoamérica? Hay mucha gente profesional de Latinoamérica que salió de su país en los años 2000, 2001, como lo hice yo, y no se ve a nadie en estas organizaciones, en estas identidades. Entonces, en el momento que yo decidí ya independizarme, o sea, empezar por mí mismo, estuve buscando, ¿no? Como todos, qué es lo que quiero hacer, cómo lo hago. Me parecía tan difícil hacerlo aquí en Holanda, empezar aquí en Holanda, en cero, en cero, totalmente en cero, porque en el momento que yo, en el 2010, yo decidí dejar la organización petrolera, o sea, la empresa petrolera alemana, de electricidad y de todos los otros productos. Decidí renunciar a ese supercontrato que le llamamos, ¿no? Superposición de jefa de proyectos del producto petróleo crudo y gas natural. Me regresé para Holanda. Regresé para Holanda, y entonces empecé a buscar qué era lo que quería hacer. Y por principio, pues me puse, dije, ah, tal vez algo, ponerme a vender ropa. Tenía por ahí cómo hacerlo de vender la ropa. Empecé con una amiga que estaba en Italia, me vino a visitar y me habló de la ropa y todo. Entonces, a mí me entusiasmó, a mí me encanta lo de la ropa y eso. Entonces, dije, hagamos algo para invertir en esto.
Y me dijo ella sí, ¿no? Pero ella también estaba en un proceso de estabilización. Entonces lo inicié yo sola y ese proyecto me duró muy poco, o sea, sí funcionó, sí habían ingresos, sí había todo, pero no era lo que de verdad yo quería hacer. Para mí era como, me pareció muy fácil, me pareció muy fácil el desarrollo de compra y venta y de generar un poco de dinero por medio de ello. Dije, no, esto no es. Corté con ello, entonces continué buscando hasta que entré a otra organización donde estuve en las Naciones Unidas, perdón, en el Reino Unido, preparándome ya un tiempo para traer una organización eléctrica, una empresa eléctrica de allá, para estabilizarla aquí en Holanda, en Ámsterdam. Allá, bueno, fui otra vez como colaboradora de la organización. Sin embargo, tenía eso por dentro de que, ay, quiero hacer algo por mí misma. Y lo que quería, claro, era poner mi propia oficina de consultoría, pero no sabía cómo, porque yo siempre he trabajado en las organizaciones inglés, con el idioma inglés. Siempre lo hice hasta el 2010, 2012. Pero mi idea era, o sea, prácticamente yo sabía lo que quería, ¿no? Pero mi idea era, quiero hacerlo desde aquí, en el idioma español, con gente en español, pero yo no conocía absolutamente a nadie para poder trabajar en español y desarrollar el proyecto que quería desarrollar, o sea, empezar a desarrollarlo. Entonces, al final, pues, 2002, justamente en el 2002 pasé por una experiencia, 2003, el comienzo del 2004, una experiencia muy bonita que esta no va al caso en este momento, sino en el próximo tema, que es el instituto. Esta experiencia fue como que me elevó y me ayudó a decidirme totalmente a hacer lo que yo quería hacer. Y a ese tiempo, después de esa experiencia, o sea, de quedarme yo en la nada, prácticamente a la nada, en el sentido de todo lo que logré antes en cuanto a ingresos y todo, pues, en esta situación de experiencia personal, familiar, nada de eso sirvió. Fue como que nada vale. En ese momento nada vale, simplemente lo que se vivía, ¿no? Ok, luego empecé, después de eso, me levanté otra vez y empecé de cero, pero totalmente de cero, de cero. Y mi objetivo fue muy claro ahí. Fue muy claro cuando yo decidí trabajar en el idioma español, empezar a servir a las personas en español y no en los idiomas holandés ni en el idioma inglés, sino que mi objetivo fue estabilizar una oficina donde haya todos los servicios, pero principalmente con el idioma español, lo que aquí en Haya no existía. Entonces nadie apostaba por ese, o sea, nadie apostó, no es que nadie apostaba, nadie apostó por mi idea. Me decían, pero o sea, ¿qué vas a ganar en servir en poner una oficina en español? Si no hay nadie aquí que hable español, si no hay empresas que. Yo dije, pues justamente es eso lo que quiero, que lo que no hay exista. Entonces, y si yo tengo el conocimiento y la posibilidad de poner esta oficina de servicios a la comunidad española, de habla hispana, empresas de habla hispana, conectar a ellos, a las empresas con de Latinoamérica, con los grandes proveedores, los grandes compradores, vendedores de acá, de Holanda o de Europa, pues lo voy a hacer. Sí, entonces yo empecé, fui y me puse un lugarcito acá, que no fue en BTC, sino acá, rentaba así como cerca un lugar para trabajar, entre medio del tema maternidad. Justamente mi hijo, que tiene 5 años, pues nació en todo el proceso del crecimiento y el desarrollo de Rosy. Y fue así como se creó Mevir. Al yo poner mi oficina de servicios para empresas de habla hispana, a mí me empezaron a buscar mucha gente de habla hispana que querían desarrollar una idea. Pero claro, una persona que quería desarrollar una idea tenía pocas posibilidades de cubrir los servicios de RI Consultancy. Aquí estamos hablando, cuando hablamos de una consultoría, estamos hablando de una persona independiente que tiene mucha experiencia y que sabe lo que ofrece. Entonces, estos servicios en cualquier país tienen un costo muy alto. Entonces, cuando la gente me empezó a buscar, lo que sucedió es que yo dije,
ok, yo puedo ayudar a una, dos, tres, pero no puedo ayudar a toda la comunidad porque si no, ¿cómo me voy a mantener yo? O sea, ¿cómo voy a vestirme, a comprar mis cosas, estabilizarme otra vez en el sentido de mío, de mis gastos y todo lo que aporte a la casa y todo lo que normalmente se vive acá? Fue así que decidí crear a Medivh. Medivh, yo dije, me averigüé un poco sobre el tipo de las fundaciones que ofrecen, qué hacen, qué posibilidades hay que las personas puedan autoayudarse por medio de ellas y conectar con con las autoridades de acá. Y pues dije, lo primero fue una fundación. Dije, una fundación porque de esta manera pueden trabajar puede el municipio local ayudarles a estas personas que quieren desarrollarse, pero que están en un poco complicadas, o sea, están un poco limitadas en el tema de cubrir costos de una consultoría. Y así se creó Medivh. Entonces, para mí, desde ese momento, Medivh fue mi trabajo social, o sea, no trabajo social, sino que un voluntariado que empecé desde allí. Para las personas que me buscaron con la idea, entonces había un costo mínimo donde ellas lo podían cubrir en ciertas partes y al mismo tiempo ese costo iba para los fondos de Medivh y así se iba a poder y se iba desarrollando más personas. Bueno, pero el comienzo, como dije, de Medivh fue el 20 de junio del 2015, donde con la necesidad otra vez de no saber con qué persona empezar a desarrollar las capacitaciones de desarrollo de emprendimiento, pues me encontré con una persona, la cual tenía muchas otras personas conocidas, amigas de habla hispana aquí en La Haya, y por medio de ella estuvimos alrededor de unas 20 a 25 mujeres que por una reunión normal latinoamericana de fiestas, de baile, de bebida y todo eso, pues nos llegamos a conectar. En ese momento fue eso lo que sucedió, comida, bebida, baile, diversión total. Pero al final hubo un café. Hubo el tiempo del café donde todas empezamos a hablar, donde todos nos comunicamos un poquito, qué nos hace falta, qué queremos lograr, qué queremos hacer. Y ahí empezó Medivh. Empecé yo a darles capacitaciones, lo hicimos de casa en casa, de acuerdo a las posibilidades de costo de ellas. Y así fuimos. Los costos que ella fue era iban pa iban cubriendo, que era muy poco, se fue reuniendo para poder inscribir a la fundación, la cual tiene un costo, porque hay que hacer un costo, hay que pagar un costo local de notario, de inscripción, etcétera, etcétera. Es una fundación oficialmente registrada aquí en La Haya de Desarrollo y Emprendimiento. Entonces, este grupo de mujeres apoyó a esta idea para que esta fundación se dé. Y así fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Y hasta ahora hemos hecho un trabajo inmenso. Para mí es un trabajo muy, muy grande lo cual se ha logrado hacer. Y como dije, para mí todo esto ha sido trabajo social, o sea, voluntariado, en el cual lo que he ganado es la satisfacción de ver cómo cuántas personas, pero la cantidad de personas que han podido desarrollarse, han podido conectar con empresas a nivel internacional, han podido encontrarse con otras personas y han podido juntas desarrollar un proyecto. O sea, eso es lo que se ve, no tanto lo que se ha ganado, sino la manera como han llegado a desarrollar sus ideas que parecían no ser posible. ¿Sí? Entonces, eso es en realidad Medivh. Y como dije, pues son muchas, pero muchísimas las personas que se han desarrollado por medio de Medivh. Y les voy a mostrar solo así, de pasadita nomás, por medio de mis base de datos, que la tengo acá. Vamos a ver la parte de vídeos. Más que todo las entrevistas, porque eso se hizo mucho más que todo durante la pandemia, ya que en la pandemia para nosotros era un poco complicado, bueno, fue para todos, ¿no? El poder movernos de un lugar a otro, sino que lo que hicimos fue que por medio del internet, pues hicimos el mayor uso posible, ¿verdad? Sí, ya les muestro.
Todo lo que nosotros hemos trabajado durante este tiempo, es que no solo han sido gente de habla hispana, ha sido gente en inglés, gente en holandés también, han sido emprendedores en holandés, han sido emprendedores en inglés, en italiano, en italiano español, o sea, tantos, pero tantos, que si me pongo a revisar todo poco a poco, es una cosa increíble. Aquí estamos. Cuando una idea se ejecuta, o sea, se pone en práctica, aquí estamos, como pueden ver, tenemos muchas, muchas. A ver, ¿dónde estaba? Por acá. ¿Dónde estoy? Perdida. Sí, tenemos muchos. A ver, tengo que ver a ver si los puedo compartir. Ahora ya no lo veo. Pero bueno, mis vídeos. Ah, es un poco. Me está jugando sucio. Pero bueno, les voy a dejar por el hecho de que lo saco. No me permite ahora mismo mostrar los vídeos. Sin embargo, les voy a hablar un poquito más. Se los voy a dejar debajo del vídeo todo. O sea, el canal de YouTube donde tenemos toda la base de datos de los emprendedores que han pasado por Mevif. Y si ustedes los pueden ver, no es que no los voy a mencionar todos porque, o sea, ahora mismo, porque si me pongo a mencionarlos todos, o sea, me paso aquí toda la noche. Y ese no es el objetivo. Entonces, les voy a dejar los links debajo del vídeo donde pueden ver todos los emprendedores, o sea, que empezaron y el comienzo de ellos fue una entrevista. Entonces, la idea era esta. El comienzo de ellos era una entrevista. Arreglábamos la entrevista, publicábamos la entrevista, luego, pues en vivo, y hacemos la introducción del emprendimiento. Después de eso, esta persona, este emprendedor o emprendedora, tiene que entrar, normalmente tiene que entrar a un proceso de desarrollo. Proceso de desarrollo significa de que esta persona tiene que desarrollar sus habilidades de comunicación, tiene que desarrollar sus habilidades de venta, tiene que desarrollar sus habilidades de redes sociales y desarrollar planificar exactamente y de una manera específica su método o su plan de emprendimiento, ¿sí? ¿De qué manera? Mevif tiene dos grupos en Facebook, uno que es, no es grupo, un grupo que es cerrado, que solo entran las personas que piden permiso, el otro que es en la página de Facebook que es comercial, o sea, de promoción. También tenemos la página web donde se puede registrar las personas que ya han estado desarrolladas y pueden formar parte de la fundación haciendo una aportación y se les sigue promocionando, se les sigue haciendo vídeos, haciendo una aportación, escogiendo vamos a decir, la opción. Y se les va a seguir promocionando en su nueva fase nueva fase de empresarios, porque ya no son emprendedores, son empresarios y al mismo tiempo están ayudando a otros nuevos emprendedores, ¿verdad? El método de Mevif sigue, porque el método y la filosofía y la práctica de Mevif es apoyo mutuo, mutuo, desarrollo en base al apoyo mutuo, ¿verdad? Entonces, les decía que en este grupo, el emprendedor que se lo promociona y que sigue o sea, que quiere seguir en el desarrollo de su emprendimiento, tiene que hacer el proceso de desarrollo. Como dije, el desarrollo son 6 semanas y en esas 6 semanas la persona o sea, termina las 6 semanas con una disciplina, con una honestidad, con una comunicación, facilidad de comunicación, con una facilidad de venta en redes. Y la facilidad de saber cómo utilizar las redes para vender su producto o servicio. Eso se llama desarrollo. Una vez este emprendedor haya terminado ya esta fase de 6 semanas, pasa a las semanas, al grupo que tenemos, no grupo, sino a la página, que es la página promocional. O sea, promocional significa ya ventas, o sea, fase 1. Porque la primera fase de desarrollo se llama fase 0. Entonces, pasa a la fase 1 y ahí en la fase 1, entonces ya hay ventas. Que las puede hacer desde Mevif o pueden allá crear su propia página, o sea, hacer su propia venta con todo lo que han aprendido. Lo más importante para Mevif es que
la persona sea consciente lo que conlleva la fase cero de un emprendimiento. Es de suma importancia, pero de suma importancia que esto se sepa, porque un emprendimiento sin haberse desarrollado la fase cero no es un emprendimiento exitoso en ningún momento. En ningún momento, porque si no tiene una fase cero, entonces significa que es un comienzo de una venta. Entonces, un comienzo de una venta puede tardar un año hasta 3 años máximo, si es un comienzo de una venta. Pero si es un emprendimiento con fase cero, eso es infinito. Eso no tiene un límite. Esto va solo a desarrollar, desarrollar, desarrollar en base a lo que se va viviendo, lo que vamos practicando durante el proceso de emprendimiento de empresarios en las diferentes fases. ¿Sí? Bueno, y la fundación, como les decía, es eso. Es apoyo mutuo. Nos desarrollamos en apoyo mutuo. Por las últimas semanas hemos estado así como que queriendo estabilizar la nueva fase, solo que como ustedes pueden ver, yo tengo 3 marcas. O sea, que las 3 marcas tengo que desarrollarlas al mismo tiempo. Y pues me ha tomado un poco, bastante tiempo volver a Medif, pero ya estamos. Ahora ya estamos delegando. Glenda es la persona de contacto. Ella es la tesorera, es la persona de contacto aquí en Holanda, donde ella va a seguir el proceso, el mismo proceso que hemos estado haciendo hasta ahora aquí en Holanda. Yo estoy dedicado ahorita a unos proyectos a nivel internacional por medio de Medif, que estos proyectos ya están en su fase final y Medif también se dedica a eso, a desarrollar proyectos a nivel internacional. ¿Sí? Desde el año pasado lo estamos haciendo y estoy poniendo toda mi energía en ellos para poder que esto funcione. Estamos a punto de que esto, o sea, de que el primer proyecto sea visible, ¿sí? Por ahora no es visible porque el trabajo es interno. Sin embargo, cuando ya se ejecuta, ya se pone todo en marcha, entonces ya vamos a poder ver que Medif también ha podido desarrollar los proyectos a nivel internacional, que es uno de mis mayores sueños, por cierto. Y pues eso, en realidad, eso es Medif. Eso es Medif, es una fundación, como dije, que no es que se desarrolla por medio de ayuda del gobierno, o sea, no se ha desarrollado en la fase cero por medio de ayuda del gobierno o local o, etcétera, no, o cualquier otra ayuda, no. No lo ha hecho, sino que se ha desarrollado en base al concepto, filosofía y práctica de apoyo mutuo. Y hasta ahora nos ha funcionado muy bien y es como vamos a seguir. Es como vamos a seguir cuando ya estamos ejecutando un proyecto después de haberlo ya trabajado juntos, como lo hemos hecho, el primero que ahorita estamos haciendo. Entonces, ya cuando estamos para necesitar, por ejemplo, los materiales y algunas cosas que se necesita para hacer la ejecución del proyecto físico, entonces ahí sí que vamos a necesitar una ayuda a algunas organizaciones, como ahora ya lo estamos haciendo. ¿Sí? Porque esto ya es un proyecto que se lleva, es un proyecto a nivel internacional y es grande. Pero un desarrollo de un emprendimiento no es necesario. Estas siguientes fases en las que Medif está trabajando, sí vamos a tener conexiones con grandes organizaciones, las cuales ya estoy conectando, que son no me voy a adelantar en ello, pero son unas muy buenas organizaciones. Mientras eso, el apoyo va a ser mucho. Y el que se sigue uniendo a Medif, pues, perfecto. Y el que no se une a Medif, y el que no se identifica con Medif, y el que no quiere seguir con Medif, bien, gracias y bienvenido sea. O sea, que bienvenidos son los que llegan y bienvenidos son los que se van. Y los que, pues, pasaron y no pasaron, y estén como estén, gracias a los que de verdad han apoyado todo el desarrollo de Medif, y su propio desarrollo, porque estoy segura que si me pongo a revisar todas las personas que de una u otra manera, aunque sea por medio de una entrevista, fueron puesto la luz, vamos a decir, están en un desarrollo bastante bueno ahora actualmente. Sin embargo, no es mi objetivo ponerme a presentar todo y cada uno de ellos. Simplemente les digo gracias y pues, y si ustedes quieren continuar con nosotros en esta nueva fase, aquí en Holanda, aquí en La Haya más que todo, pues ya saben, el 19, por ahora tenemos la fecha del 19 de noviembre, el evento del año, o sea, el final del año,
y la actualización de todo lo que estamos haciendo y también la información de todo lo que viene para MEVIF, porque les dije que por el hecho de ser una fundación iniciada por mujeres de habla hispana, porque el nombre lo dice, MEVIF, Desarrollo y Emprendimiento, MEVIF, mujeres emprendedoras, bellas y fuertes. Pero esto no significa de que es solo para mujeres, no, es iniciada por mujeres, pero cualquier persona puede ser embajador de MEVIF en cualquier país, como ya lo están pidiendo México, ya lo están pidiendo por segunda vez en Ecuador, no sé en qué otro país quieren ser representante de MEVIF. Nosotros estamos dispuestos a guiarlos en cómo desean poner MEVIF en sus países para que haya manera de desarrollo mutuo. No desarrollo, espero que me den para poder desarrollar. No, no, así no funciona MEVIF. Es una fundación, pero tiene un concepto totalmente diferente a lo que normalmente toda la gente de Latinoamérica conocemos. Sí, yo nunca he trabajado antes para una fundación, pero ahora tengo mi propia fundación, que me encanta eso. Mi propia fundación basada en el concepto práctica y filosofía, filosofía y práctica de apoyo, desarrollo en base al apoyo mutuo. Y les tengo que informar que no por coincidencia, sino que he venido investigando mucho a dónde puedo, a qué organización internacional o a nivel de Europa puedo conectar a MEVIF, y me he encontrado con uno que es de las mujeres emprendedoras y es una organización increíble, la cual pronto en el evento que vamos a tener el 19 van a estar presentes estas personas y también nos vamos a unir también con el desarrollo, la oficina de desarrollo de nivel local de aquí de La Haya, porque no cambiando un poquito el tema, les tengo que informar que La Haya es una de las ciudades reconocidas mundialmente como las principales o la mejor ciudad del emprendimiento. Entonces estamos en un buen lugar. Y hemos contactado con la oficina local del gobierno y vamos a unirnos con ellos. Y les tengo que decir que el concepto de trabajo de ellos es el mismo que el de MEVIF. El concepto también del trabajo de esta otra oficina que está en Bélgica es el mismo. Entonces, esta otra oficina que está en Bélgica me ha pedido que nos unamos con MEVIF para que emprendedores de otros países o locales o de otros idiomas, no importa qué emprendimiento, pero claro, basados en la innovación, en la idea propia, en el desarrollo de la idea de la persona. Entonces, es como un intercambio que se hacen. Los emprendedores que apenas empiezan vienen a aprender de los empresarios, por ejemplo, de esta comisión, de esta oficina europea. Entonces hacen como un intercambio, pero no de estudios, sino de emprendimiento. Puede ser de Ecuador hacia Bélgica o hacia Holanda, o de Bélgica hacia Ecuador o hacia Holanda. Es un proceso muy bonito, pero esto también está en base al apoyo mutuo, no tanto hacia les doy la cantidad de dinero y desarrollo, sino es totalmente diferente. Entonces, estamos trabajando mucho, mucho, a pesar de que no me ven a mí mucho en vídeos con MEVIF, estoy detrás para otro nivel, para trabajar desde otra manera, como siempre he querido que sea, pero claro, para que esto funcione es necesario estabilizar primero. No puedo ir a una institución y decirle, mira, yo tengo esta idea, pero y necesito que me des tanto para yo poder desarrollarla. No, aquí no funciona eso así, en Holanda no. ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cómo lo quieres hacer? Y si ya lo tienes desarrollado, perfecto. Ok, ¿qué más te hace falta? Esa es la manera de medir. Ese es el método de trabajo. De esa manera nosotros ejecutamos, ¿sí? Así que, sí, como dije, si alguien se interesa en seguir en la siguiente fase con Medir, ser parte de Medir, ser miembro. Y de esta manera poder seguir ayudando a los demás por el hecho de que ya se les haya ayudado a ellos, entonces bienvenido. Bienvenidos son, bienvenidos. Tengo por ahí, hola, me gustaría también aprender con ustedes. Claro, Jorge Miguel Herrera Quintero, ¿de dónde nos estás comunicando, Jorge? Claro que sí,
Tú solo tienes que decirnos cuál es tu idea, cómo la quieres desarrollar, qué es lo que quieres hacer y nosotros con todo, ya te digo, los contactos que ahora mismo estamos teniendo, podemos hacer mucho más que antes. Desde Esmeraldas de Ecuador. Ok, muy bien. La tierrita. Desde allá venimos. ¿Y cuál es tu emprendimiento? ¿Cuál es tu idea? ¿Que tienes algún producto? ¿Tienes algún, no sé, cuéntame algo, un poquito más? Si no, nos comunicamos por interno para que me expliques un poco más. Entonces, te decía que, bueno, decía, seguía informando que eso. Les voy a adelantar un poquito de cuál es una idea. Mis ideas, tengo ideas infinitas en mi cabeza que la tengo que callar mi cabeza para que esté un poco tranquila, porque si no estoy. Mi idea sobre Mevif es que un día todas las personas que hemos llegado a conectar con Mevif desde cualquier país que estemos, que han estado, porque ha sido Colombia, Perú, ha sido España, ha sido Ecuador, ha sido Italia, ha sido aquí Holanda, Venezuela, bueno, infinitas, o sea, casi todos los países de Latinoamérica que han estado acá por Mevif. Entonces, mi idea es que un día pueda yo llegar a hacer el gran evento de que normalmente lo hacemos y con el cual empezamos y hemos hecho muchos de ellos, el gran evento donde se invita a todas las personas que han sido partícipe de Mevif desde un comienzo de cualquier manera y ahí pues hacer una conexión que se llama Networking Event, que es un evento de conexión empresarial o emprendimiento. Y eso es uno de mis sueños. Bueno, tengo muchos sueños, como dije, muchos sueños. Yo vivo soñando todo el día, pero no solo sueño, yo también actúo mucho. Entonces, hago realidad lo que sueño. Pero, como dije, vamos poco a poco. Mi manera de trabajar no es a la carrera. Mi manera de trabajar es como una hormiga. Yo soy una hormiga que va caminando, va observando, va mirando lo que conviene, lo que no conviene y va saliendo, va. Pero siempre estoy sola. Donde quiera que estoy con mis ideas, estoy sola. Cuando es de estar en conjunto, voy a estar en conjunto. De lo contrario, mis ideas tienen que desarrollarse sola. Sí. Eso. Esto es lo de Mevif y el momento que alguien decida entrar a Mevif para ser de una u otra manera ayudado con su idea, tengan en cuenta que nosotros no estamos acá para dar cantidades de dinero. Estamos acá para hacerles dar cuenta cuánta cantidad de dinero ustedes mismos tienen y que se pueden desarrollar a nivel internacional y pueden conectar con muchas grandes organizaciones por medio del medio. Pues eso. Y se les agradece a todos, infinitamente a todos. Y voy a nombrar a una persona en especial que todavía la admiro, o sea, no es que todavía, siempre la voy a admirar por su valentía, por su iniciativa, por su constancia, por su valor que tiene como persona y como mujer, que fue una de las primeras, vamos a decir, pruebas de que Mevif, esto es lo que quiere, esto es lo que busca. La que desarrolló su propia fórmula en champú para lo que es salud y bienestar. Sí, eso fue uno de los primeros temas de los cuales dije, en base a ella vamos a crear a Mevif para poder ayudarle, para poder hacer que se le ayude por medio del gobierno. Pero ella fue tan rápido, mucho más rápido que la municipalidad, porque se desarrolló tan rápido que pedir ayuda al gobierno, eso tardó un montón. Entonces, lo hizo muy rápido y me alegra muchísimo ver en el estado, o sea, en la etapa y en la fase que está. Y esa es Cecilia. Cecilia, te mando un fuerte abrazo y continúa como vas. Me alegra muchísimo, justamente era lo que quería ver, con tu propio lugar, tu propio champú, tu propia marca, y lo has logrado. Una mujer sola, una mujer con apoyo de las personas que tiene a su alrededor, se ha podido desarrollar.
Me alegra mucho. Este es tu comienzo, el comienzo de todo. Un fuerte abrazo y para ella y para todas, un fuerte abrazo para todas, todas las que se han desarrollado. Pero lo menciono a ella específicamente porque por medio de ella, por el desarrollo de ella, yo decidí que la fundación se haga oficial, porque en realidad la fundación tiene 3 años oficial, 2019 y sí, 3 años. Antes fue todo en apoyo mutuo, no estuvo registrada, no estuvo notariada, no estuvo de ninguna manera visible, sino que todo era en grupitos, ¿sí? Pero se dio muy bien. Para que tengan una idea, como dije, les dejo debajo todo lo que son vídeos, todo lo que son las fotos, que hemos hecho eventos muy lindos. Los cantantes de Esmeraldas, la última vez se conectaron de una manera no todavía como me gustaría verlo, pero se pudo hacer una conexión, aunque sea corta, se pudo hacer una conexión con unos cuantos cantantes de Ecuador. Y pues esa es la idea, que podamos conectar, podamos seguir conectando. Como, no olviden que esto es mi trabajo social, me encanta hacerlo, me encanta hacerlo. Y lo hago de todo corazón, yo creo que por eso fluye tanto, porque lo que se hace con satisfacción siempre va a fluir, siempre va a resultar tal y como uno se sienta que está sucediendo. Y eso, trabajo de una manera pausada, no trabajo a la carrera, no tengo por qué correr. Mis trabajos son entre mi familia, mi prioridad son mis hijos. Ellos están principalmente ante todo. Mis hijos, mi casa, mi esposo. En medio de eso tengo tiempo, me organizo, tengo tiempo, entonces hago lo demás. ¿Sí? Por eso digo, trabajo de una manera no a la carrera, sino de una manera de acuerdo a cómo yo me siento. Cuando me siento que estoy muy presionada, entonces paro con todo y me doy tiempo para mí y luego continúo. Pero no trabajo más bajo presión. Creo que es por eso que en realidad me he buscado, como decir, tantas ayudas que existen, porque teniendo ese tipo de ayudas hay mucha presión. Entonces yo no trabajo ante presión de nadie, ¿sí? De absolutamente de nadie. La única presión que puedo tener es de mi propia mente y de nadie más. Entonces, creo que por eso creé este método. Pero estoy feliz que lo haya creado así, porque como dije, ahora estamos conectando con grandes organizaciones a nivel de Europa. Y quieren unirse a trabajar con nosotros y tienen el mismo método de trabajo. Y estoy feliz. Así que Mavis no para. Mavis continúa con las personas que se agreguen, con las personas que deseen, bajo nuestro método de trabajo. ¿Sí? Ok, estamos para servirles esta semana. Se termina la introducción de Mavis. La próxima semana voy a ver si voy a tener a una de las personas, una más que todo, de las personas que han colaborado en el desarrollo de la fase cero de los proyectos que estoy realizando para mi pueblito en Ecuador. Vamos a ver, vamos a invitarle, vamos a hacer que nos hable porque es un súper empresario con unas ideas que lo ha desarrollado y que puede ser de inspiración para muchos nuevos emprendedores. Y esa es la idea, que inspiremos a otros para que las otras personas sigan desarrollando o empiecen, vamos a decir. Ok, esto es por hoy día, así que si tienen preguntas o algo, háganla. Un fuerte abrazo. Si quieren conectarse, quieren desarrollar internamente, pueden comunicarnos. Hay personas que necesiten hacer alguna pasantía a nivel internacional, virtual, lo pueden hacer por medio de la fundación y se les hace su certificado de haber hecho la pasantía con nosotros en desarrollo y emprendimiento por medio de la fundación. ¿Hay alguna persona que esté en casa, una profesional que es madre y no tiene, o sea, quiere hacer algo y no sabe y que solo habla español y que está aquí en Holanda o en cualquier país? Déjenos saber. ¿Cuál es su conocimiento? A ver cómo puede aportar también en la parte del desarrollo del medio. ¿Está bien? Igual como yo lo hago, de voluntariado. Esto es medio. ¿Está bien? Bueno, un fuerte abrazo y yo me despido. No voy a alargar más este vídeo porque es que hay muchísimas cosas que se podrían
informar, pero... Ah, la última cosa. Me voy a una pausa y vuelvo enseguida. Lo siento, siempre ando un poquito. Ah, soy así, un poco espontánea, así que no esperen de mí lo más lindo, sino que la espontaneidad es lo que me encanta a mí. Te queremos dar la bienvenida a RI International Consultancy Office. Somos una oficina de consultoría internacional ubicada en La Haya, Holanda, formada por RI Instituto de Biociencias de la Salud, programa virtual Aquí y Ahora con Rossi, Fieldberg y Fundación MEBIF. En RI Instituto de Biociencias de la Salud, ofrecemos consultas, capacitaciones y conferencias virtuales impartidas por especialistas en temas como el arte de nacer, la salud perinatal, psicología y desarrollo personal, psicología migratoria, biodeporte, bionutrición, bioproductos y biocosmética. En el instituto ofrecemos servicios virtuales con expertos profesionales. RI Instituto está ubicado en La Haya, Holanda, y ofrece servicios en holandés, inglés y español. En el programa virtual Aquí y Ahora con Rossi, te ayudamos a promocionar tu empresa a través de nuestro canal a un nivel internacional. No lo dudes y promociona tu empresa ahora, desde cualquier parte del mundo. Fieldberg es una oficina de asesoría en servicios financieros y de impuestos, servicios bancarios e hipotecarios, así que no dudes en contactarlos. Fundación MEBI desarrolla nuevas ideas. Si tienes algún emprendimiento en mente, contáctanos. Somos una fundación que apoya el desarrollo de nuevos emprendedores en diferentes niveles. Estamos de vuelta. Pues sí, entonces como les decía, ya me voy a despedir. Vamos a tener un próximo vídeo la semana que viene. Y luego si ya paso a lo que es mi trabajo en realidad, lo que es el Instituto en Biociencias de la Salud, el cual ha sido finalizado ya después de 8 años de estudio, de práctica, de creación y de todo, pues ha finalizado, o sea, esta fase, o sea, que me falta todavía escribir todos los libros que tengo que escribir, que están ahí ya listos, pero todavía hay que finalizar también, y en capacitaciones y etcétera. Entonces, la semana que viene, un vídeo más sobre MEBIF, y luego ya finalizamos con MEBIF y el trabajo voluntariado. Entonces ya queda lo que es mi trabajo y pues ahora sí ya están informados sobre qué es en realidad lo que hace Rossi y de qué manera la pueden contactar, para qué y cómo qué. Ya saben, en la parte de RI Consultancy para organizaciones internacionales es mi trabajo, mentoría y desarrollo empresarial. MEBIF para desarrollo de nuevas ideas, cero, o sea, fase cero, es mi voluntariado, que lo hago en conjunto con mis colegas. Y el otro que es mi trabajo también, que es mi, vamos a decir, es mi tercer hijo, mi cuarto, mi instituto en Biociencias de la Salud, el cual es mi trabajo y doy capacitaciones a profesionales de la salud en lo que es Biociencias de la Salud y a no profesionales, que por cierto también estamos listos ya para que las personas puedan estudiar y de con nosotros prepararse y luego trabajar en los diferentes temas que el instituto ofrece en lo que es biociencias de la salud. Con la fundación también pueden haber, como dije, embajadores que ya se están pronunciando, embajadores, como dice, decir, pues creo la fundación en mi ciudad, en mi país, como MEBIF, por ejemplo, ahorita se está creando en Ecuador MEBIF, mujeres emprendedoras. MEBIF, desarrollo de proyectos empresariales, desarrollo de proyectos rurales se está creando también. Y el otro también es, el otro en México se quiere también crear MEBIF, MEBIF México, desarrollo de proyectos rurales. Aquí me está preguntando Camay, Perú. Nuevas ideas, ¿dónde? No sé de cuál nuevas ideas. Tiene que ser tu idea, o sea, MEBIF ayuda al desarrollo de nuevas ideas, ideas tuyas, qué quieres emprender, qué quieres hacer, qué te gustaría hacer, qué siempre has querido hacer y no ha sido posible. ¿Quieres crear
crear tu emprendimiento en base a tu idea de, qué sé yo, crear una marca, crear una ropa, crear un champú, crear un... Pero siempre tiene que ser tu idea propia. No aceptamos lo que es, oh, quiero promocionar los productos de OnlyLife. Cero, eso no existe para nosotros porque eso no es tu idea. Eso es algo, son organizaciones que ya existen, entonces vas a ser un vendedor. Nosotros no apoyamos la venta, apoyamos el desarrollo de la persona, de la idea de la persona y luego que esta misma idea genere tu ingreso y tu bienestar en todo lo que necesites cubrir con ello, pero no como un vendedor. No, eso no, porque eso para nosotros, al menos yo no quiero invertir tiempo en algo que ya existe y que está tan, tan grande, sino que en algo nuevo que sea tuyo propio, ¿sí? Eso es. Sí, espero haya quedado claro y, como dije, no olviden que es un método de desarrollo personal, o sea, tuyo, vamos a decir, como un hijo, como una hija que vas a criar, pero en base a tu propio conocimiento, a tu propia idea, a tus propias posibilidades, facilidades que tengas a tu alrededor y te vamos guiando desde acá en base a lo que decidas crear. Eso es Kamai. Un fuertísimo abrazo y me despido. Hasta la próxima semana, jueves, otra vez. Chao, chao.